Alicia Alba y les doy la bienvenida a nuestra sección. ¿Y dónde está ella? No, muy bueno. Como siempre, tuvimos esta reunión que fue en muy buen ambiente, muy cordial. Estuvo muy cordial, estuvo, digamos, esta es la primera reunión, esto lo hemos hecho en otras oportunidades, y vamos a ir, el Consejo Nacional Electoral les dio a conocer en términos generales lo que es la norma, que son normas que ya los medios de comunicación y ya todos los interesados e interesadas las conocen, y manifestamos nuestra voluntad para hacerle un seguimiento estricto a las normas y pedirles colaboración a los medios de comunicación para el cumplimiento de estas normas. Nosotros estamos completamente seguros que esto es por la misma vía del seguimiento de la campaña y la misma regulación y la comunicación directa que tenemos con los medios de comunicación, podamos tener una buena campaña electoral, una campaña larga, son 60 días, así que creo que podemos ir tomando las cosas con bastante tranquilidad y sobre todo le hemos pedido a los medios de comunicación el respeto por el árbitro, no solamente el cumplimiento de las normas, sino el respeto por el árbitro, de manera tal que podamos tener una buena campaña. ¿Cuál es el papel más importante a su juicio, doctora? Voy a bajar un poquito los micrófonos porque estoy como un poquito. ¿Cuál es el papel más importante o la petición principal que ustedes hicieron a los medios de comunicación? Mira, la petición, la principal petición, por supuesto, es el cumplimiento de las normas. Que cumplan con las normas que están allí y sobre todo que mantengamos, si tienen alguna duda, que mantengan una comunicación directa con nosotros mismos. Todas las rectoras y los rectores estamos siempre dispuestos al diálogo y a despejar las dudas que puedan tener. Si no tienen una duda, nos pregunten. Rectora, ¿cómo se va a hacer con los canales que son meramente en vivo, 24 horas de información, pues que la inmediatez se da, la información se da, para controlar que no existen ese tipo de errores? No, los medios conocen muy bien cuáles son las normas. Yo digo algunas dudas que se puedan suscitar, pero en general conocen muy bien cuáles son las limitaciones y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en términos de la campaña electoral. ¿Hay alguna sanción? También hay preocupación con respecto al programa como a los presidentes. ¿Cómo va a ser el CNE? ¿Qué responde a los representantes de los medios? Sí, fíjate, no, se planteó allí la cuestión de los programas que tienen conductores. En el caso de Aló Presidente, como el caso de todos los otros programas, Aló Presidente es un programa donde se habla de la gestión de gobierno. Se les pide también que en ese tipo de programas que no pueden hacer campaña, eso está en la norma, esto está establecido en el artículo 19, no se puede hacer campaña electoral dentro de los programas. Ahora son programas que efectivamente se pueden dar. De haber violaciones a esta norma, posibles abusos a esta normativa, ¿el CNE actuará con mayor diligencia, con mayor rapidez? Mira, te puedo decir que el Consejo siempre ha actuado con una mayor diligencia en los últimos procesos electorales. Los procesos electorales anteriores, durante muchísimo tiempo aquí no hubo sanción para las violaciones de la norma electoral. Y si había sanción, eran sanciones que se podían aplicar incluso posteriormente. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento tanto en el 2006 como en el 2007, de manera tal que hemos llegado incluso a tener sanciones en el mismo momento de la campaña, y esperamos que podemos mejorar, incluso hemos mejorado los procedimientos y acortado los lapsos para que efectivamente podamos sancionar en el caso que sea así. Esperemos que esta sea una buena campaña, repito, es una campaña larga, pero no esperamos menos de las organizaciones postulantes, ni esperamos menos de los medios de comunicación, que el respeto por las normas y respeto por el árbitro. Con base a las sanciones, ¿cuál es la principal preocupación que mostraron los medios de comunicación? ¿Perdón? Con base a las sanciones, ¿cuál podría ser la principal preocupación que mostraron en esta reunión los medios de comunicación? No, ninguna. En relación a las sanciones, ninguna. La preocupación fue sobre todo por los términos de comunicación. Yo creo que estableciendo esos canales de comunicación nos podemos entender muy bien con los medios de comunicación. Hay compromiso, entiendo yo, por parte de ellos de hacerle a cumplir estas normas que nosotros hemos establecido, que por demás ya la conocen y son bastante claras. ¿Ya tiene previsto mañana una reunión también con los partidos políticos? Sí, mañana tenemos una reunión con las organizaciones políticas postulantes. Las nacionales, en este caso, para el día de mañana, para igualmente también conversar un poco con ellos sobre
las estas normas donde está comenzando la campaña electoral. Soy Ana Alicia Alba y les doy la bienvenida a nuestra sección de Vida y Salud. Hoy hablamos acerca del cuidado de mamas y sobre todo la mejor manera de hacer una verdadera pesquisa y así evitar el cáncer. Tristemente no podemos evitar desarrollar el cáncer de mama, pero sí podemos evitar morir por cáncer de mama y eso es muy importante. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos en el cáncer de mama es prevención secundaria, que es detectar la enfermedad en un momento en que es todavía curable, o sea, antes de que dé algún tipo de manifestación física, de manifestación clínica. Y el método por excelencia es la mamografía. Comenzamos a hacerla a partir de los 45 años, todos los años. Una de las principales cosas que nosotras las mujeres tenemos que vencer es el miedo. Y ver en todas estrategias, mamografía, ecografía, resonancia magnética, una aliada. Si no tenemos nada, no nos va a aparecer nada. Pero si lo tenemos y es muy pequeñito, lo conseguimos, lo curamos y mantenemos nuestras mamas. Bueno, gracias doctora, esa es nuestra recomendación el día de hoy. Haga su mamografía, haga su examen, deje el miedo atrás, porque sabe que usted puede prevenir las enfermedades y está en nuestras manos. Si es el tiempo, definitivamente puede evitar que las cosas empeoren. Así, tan sencillo como hacerse una mamografía. Soy Ana Alicia Alba, esto es Vida y Salud y continuamos con mucho más del noticiero Venevisión. Para contarles, amigos, que hoy Henry Ramírez, candidato a la alcaldía de Maracaibo por el PSUV, presentó su plan de gestión en el Centro de Arte Elía Bermúdez del Estado Zulia, donde resaltó el tema del mejoramiento de los servicios públicos y la seguridad en la región. Ser un consejo regional de seguridad, un consejo municipal, incluso ir hasta las parroquias, hacer consejos de seguridad parroquiales en cada una de las parroquias. En el marco de la Policía Nacional, nosotros debemos ir hacia la Policía Comunal, a la Policía de Proximidad. Que no quiere decir que los consejos comunales se conviertan en policía, sino que haya una policía más cerca de la comunidad, que dé respuesta más inmediata. Tenemos que hacer una sala situacional que esté en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo. Esa Secretaría de Seguridad Ciudadana, que muy bien la lleva hoy el profesor Francisco Delgado, y toda nuestra solidaridad, todo nuestro reconocimiento al profesor Francisco Delgado. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este domingo se disputó el último encuentro en el mítico Yankee Stadium de Nueva York, un histórico escenario que fue inaugurado en el año 1923 y por el cual pasaron las figuras más emblemáticas de este deporte. Nos vamos a las imágenes en el legendario Yankee Stadium. Antes de iniciarse el choque entre los Orioles de Baltimore, varios exjugadores de los Yankees como Bernie Williams, Reggie Jackson y Yogi Berra fueron homenajeados. Ya en la acción hay parte del abrazo y la celebración. Nos vamos a las imágenes en lo que sería ya el encuentro. Johnny Damon conectando este cuadrangular por el jardín de la derecha con dos en base. Un batazo que le da la vuelta al marcador a favor de los Yankees. En el cuarto capítulo, José Molina batió bola cerca por el left field con uno en circulación para ampliar la ventaja de los mulos. Molina entró en la historia al convertirse en el último jugador en dar un jonrón en este escenario. El primero fue el mítico Babe Ruth el 18 de abril de 1923 ante Boston. Ya en el noveno, ahí Derek Jeter salía del encuentro y recibe la ovación de todos los presentes en Yankee Stadium. Bob Abreu también figuró en este juego, se fue de 4-2 con una anotada. El aragüeño habló de lo que fueron sus vivencias. Pasé aquí dos años y medio y para mí fueron 2 años y medio emocionantes, 2 años y medio en los cuales pude disfrutar muchas cosas, pude compartir, conocer muchas personas y también tuve pues el orgullo de jugar aquí en el Yankee Stadium. Este mítico estadio será demolido próximamente y los Yankees jugarán en un moderno escenario para la próxima temporada, un escenario que está siendo terminado a un lado de lo que era el Yankee Stadium. Por cierto que ayer, en más del béisbol, Jorge Julio ganó, mientras que Martín Prado batió 4-3 con 2 dobles y 3 carreras impulsadas. Ya pasando al fútbol, este domingo el Deportivo Italia derrotó al Deportivo Táchira 1-0. El Maracaibo venció al Carabobo 2-1, mientras que el Caracas goleó al Portuguesa 3-0. Nos vamos a las imágenes en el Olímpico de la UCD con el Italia Táchira. El único gol llegó al minuto 80 tras una gran acción de Luis Martínez. Y mi primer gol en primera división. Y bueno, agarré la pelota, hice una pared con Daniel Delfino, que es excelente jugador, todos saben la historia de Daniel Delfino. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de definir el gol y conseguir los 3 puntos. El técnico de 26 años de edad, Eduardo Zaragoza, resaltó la importancia de este triunfo.
creo que hicimos un partido, más allá de jugar bien por momentos y no tan bien por otros momentos, inteligente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer para ganarle a Táchira, había que ser muy inteligente, porque es muy buen equipo, tiene muchos jugadores de buen pie, que por algo son el campeón, el que me demostró ser el mejor equipo del campeonato pasado.